Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49, una semana más, pero no cualquier semana, semana de playoffs. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Twitch estoy como Canal 49, streameando todos los miércoles. Recuerden que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49 y puedan participar en los sorteos y regalos del canal. Mañana hay sorteo, no se les olvide. Pero bueno, señores, estamos en playoffs y el rival son los Vaqueros de Dallas, así que hay mucho de qué hablar y mucho contenido. ¡Comenzamos! ¡Go Niners! Tenemos nuestro boleto a los playoffs y eso es algo que ya quería gritar desde hace mucho tiempo. Afortunadamente, después de esta victoria, lo puedo hacer con una sonrisa en la cara y con toda la emoción que se siente el saber que los 49 de San Francisco estarán disputando un partido más en la fiesta grande de la NFL, después de más de un año. Se acabaron las matemáticas, las combinaciones locas y seguir dependiendo de resultados para pensar en tener un partido más. Se consiguió el boleto y ahora está en las manos de los 49 continuar la aventura en la temporada 2021-2022 de la National Football League. 32 equipos empezaron este viaje y ahora solo 14 tienen la oportunidad de levantar el próximo 13 de febrero el trofeo más importante en el deporte de las tacleadas, el trofeo Vince Lombardi, en la edición 56 del Super Bowl. San Francisco está invitado a esta fiesta y no duden que harán todo y entregarán el corazón para poder seguir avanzando y poder pisar nuevamente el SoFi Stadium intentando por fin alcanzar ese sexto anillo que tanto hemos estado esperando. Pero la máxima sigue siendo la misma, un juego a la vez. Cada partido es un Super Bowl para los gambusinos. Cada partido es una nueva prueba para demostrar que este equipo está para cosas grandes y poder ganarle a cualquiera que se ponga enfrente en nuestro 75 aniversario. Lo del domingo fue una auténtica locura. Los 49 consiguieron la más imposible de las victorias en la casa de los Rams y en tiempo extra. Se esperaba un juego cerrado, pero al principio esto estaba muy lejos de parecerlo. Los Rams comenzaron con una serie ofensiva que arrastró a San Francisco y aunque solo sacaron 3 puntos, no pintaba nada bien. La ofensiva de San Francisco tuvo que entregar el balón después de no avanzar mucho y los carneros nuevamente arrastraron a la defensiva gambusina para conseguir otros 7 puntos. Nuevamente los 49 con el balón, solo consiguieron perder 28 yardas y casi el ovoide para despejar, y los Rams regresarían la patada hasta la zona roja de San Francisco. Esto se estaba convirtiendo en una pesadilla, y es que los angelinos ponían 7 más en el marcador, 17-0, y no se veía por dónde pudieran siquiera acercarse los 49. Mientras en el otro juego que nos involucraba, Atlanta sucumbía ante los Santos y esto era ya un desastre. Pero McVay se equivocó, y en una 3-1, con menos de un minuto para acabar el medio tiempo, en lugar de correr y acabarse el reloj, intentaba lanzar y una captura le daría una oportunidad más a los 49 y no la desaprovecharon, consiguiendo 3 puntos. Sin embargo, la ventaja aún eran 14. Para el tercer cuarto, los Niners recibieron el balón y con un magnífico avance, Divo Samuel conseguiría 7 más en acarreo y había partido. San Francisco 10, Los Ángeles 17. La defensa detenía a Stafford y compañía y nuevamente los 49 movían el balón hasta la zona prometida con pase de Divo Samuel a Jennings y se empataba el marcador. El juego se cerró y no había nada para nadie hasta que con poco más de 2 minutos en el último cuarto, los Rams conseguían irse arriba con pase de Stafford a Cobb y el marcador era 24-17 a favor de los carneros. San Francisco era detenido. Los Rams hicieron que los Niners se acabaran sus tiempos fuera con 3 corridas y San Francisco tenía el balón en la yarda 12 con menos de minuto y medio y sin tiempos fuera. Parecía el último drive de Jimmy G vistiendo el uniforme de San Francisco.
pero no fue así. Y se montó una ofensiva como los grandes, para culminar con touchdown nuevamente a Jennings y empatar el marcador con menos de 30 segundos. Los Rams lo intentaron, pero Armstead acabaría el tiempo regular con una captura de mariscal de campo. Los 49 recibían en el tiempo extra y nuevamente una gran ofensiva era capaz de conseguir 3 puntos, 27-24 a favor de San Francisco. Los Rams intentaron acabar con nuestra temporada, pero Ambry Thomas robó el balón que contenía el boleto a la postemporada. Los 49 tuvieron un regreso épico. Jimmy G se cargó al equipo y la defensa hizo una tarea titánica para regalarnos un wild card soñado contra los Vaqueros de Dallas. Lo bueno. Jimmy Garoppolo tiene récord de 6 ganados y 0 perdidos contra los Rams como titular en San Francisco. Jimmy Garoppolo tiene récord de 31 ganados y 14 perdidos como quarterback de los 49. Con otros mariscales, San Francisco tiene récord de 8 ganados y 28 perdidos en la era Shanahan. Garoppolo en los dos últimos drives completó 8 de 10 pases para 133 yardas, un touchdown y un rating de 152.1. Jimmy G terminó la temporada en segundo lugar en yardas por envío con 8.6, solo detrás de Joe Burrow. Divo Samuel consiguió su 10º touchdown por tierra en su carrera, superando al GOAT Jerry Rice. Divo Samuel estableció un récord de todos los tiempos con su 8º touchdown por tierra en una temporada como receptor abierto. Divo terminó la temporada 5º en yardas, 5º en acarreos de más de 10 yardas por tierra para anotación y número 1 en yardas por recepción con 18.3. De hecho, terminó la temporada regular como el 5º mejor receptor de la NFL. Los 49 terminaron con 449 yardas totales y un tiempo de posesión de 36.44 minutos este domingo. Sean McVay no había perdido en 43 juegos, un partido que iba ganando al medio tiempo. La defensa consiguió 5 capturas de quarterback, robó 2 balones, no le permitió más de 100 yardas por tierra a los Rams y menos de 250 yardas por pase. Nick Bosa se llevó media captura y terminó 4º en la NFL con 15.5. Ambry Thomas consiguió su primera intercepción como profesional. Elijah Mitchell terminó la temporada como el 8º mejor corredor de la NFL. Los 49 terminaron la campaña como la 7ª mejor ofensiva y la 3ª mejor defensa de la NFL. La defensa de San Francisco terminó en 5º lugar, empatado con los Delfines en capturas de mariscal con 48. Los 49 tenían la más mínima probabilidad de ganar el juego el pasado domingo desde que se inventaron las Next Gen Stats. Los 49 apalearon a los Rams 27-7 después de ir perdiendo 17-0. Los 49 tienen su boleto a los playoffs. Lo malo. San Francisco jugó una muy pésima primera mitad. Copper Cup consiguió 118 yardas en 7 atrapadas y un touchdown. La defensa de los Rams robó 2 balones y capturó en 3 ocasiones a Jimmy Garoppolo. Estos 49 demostraron que son puro corazón, la victoria más importante en el juego más importante de esta temporada. Y no me refiero a que los 16 anteriores no lo fueran, pero aquí se jugaban la vida y respondieron como guerreros. Garoppolo dando uno de los mejores juegos de su vida, demostrando por qué es el quarterback titular de este equipo. Mitchell consolidándose como el corredor del futuro en la organización. Lewis demostrando por qué la posición de fullback nunca debe desaparecer de la liga. Kittle haciendo lo que las alas cerradas de la vieja escuela hacían. Demoler a los rivales. Divo, el jugador del futuro en el presente de San Francisco. Ayuk convirtiéndose en su mancuerna perfecta. Jennings, el muchacho de 7ª ronda, jugando como estrella. La línea ofensiva castigando a la estelar frontal de los carneros. La línea defensiva maltratando a todo aquel que quería pasar por ahí, con un Bosa desatado, siendo la pesadilla de Stafford. Warner como el capitán del barco, rápido y furioso. Ambry Thomas callándonos la boca. Shanahan sacando el genio, adoctrinando a su pupilo McVay. Una vez más, DeMeco Ryans, el hombre en el que nadie creía, con la 3ª mejor defensa de la NFL. Una afición que hizo local al visitante y millones de corazones al borde del infarto alrededor del mundo unidos en esta épica remontada de los San Francisco 49ers, que se meten a los playoffs, pero no, no es de panzazo, no es una casualidad, ni mucho menos buena suerte, ni por conspiraciones alienígenas. No, señores, se meten porque han trabajado, porque se han partido el alma y el corazón desde meses atrás.
atrás, porque nunca dejaron de creer, porque aun cuando muchos ya los daban por muertos, ellos siempre lo creyeron, porque a pesar de las adversidades, la resiliencia fue su escudo durante toda la temporada. Por eso amamos a este equipo, porque a través de la historia nos han demostrado que no importa cuán complicado sea, siempre van a pelear, y no menosprecien ni de broma a un equipo con este corazón. Estos 49 quieren llegar a ganar el Super Bowl. Sí, estos 49 que perdieron contra unos Cardenales con suplentes. Sí, estos 49 que perdieron los dos juegos contra Seattle. Sí, estos 49 que se complicaron con Detroit. Pero también estos 49 que pasaron sobre los Vikingos, que le ganaron en tiempo extra a los Bengalíes, que barrieron a los Rams y le ganaron el segundo yendo 17 puntos abajo. Los 49 que perdieron contra los campeones de conferencia, los Packers y los Titans, pero solo por 3 puntos. Los 49 que no van a vender una derrota barata. Y quien los quiera dejar en el camino debe saber que va a sudar sangre para hacerlo, porque este equipo no se rinde hasta que se consume el último segundo de un partido. ¡Go Niners! Les dejo las 10 mejores jugadas del encuentro contra los Rams. ¡Disfrútenlas! With Wisnowski out, 42-yard try is nailed. Stafford is swallowed up. On third down, in trouble again, and down he goes. 24-yard try by Gold. What a game Robbie Gold has had. Stafford is sacked, exactly what the 49ers needed, and Nick Bosa gets it, airs it out. Skoranek, he picked, intercepted by Emmanuel Mosley, is in for the touchdown. He gets it, gonna throw it, wide open, touchdown 49ers. Pass is caught, Jennings, touchdown 49ers. Watch Stafford go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. Señoras y señores, damas y caballeros, el juego que un servidor había estado esperando por muchísimo tiempo, los Vaqueros de Dallas. Vamos a ver contra quién nos vamos a enfrentar en este Wild Card. Hablar de los Vaqueros es hablar de viejas rivalidades. El equipo contra el que para muchos comenzó la dinastía de los 49 con The Catch, y aquel equipo junto al que en la década de los 90 se dominó la NFL. Podemos hablar mucho de esta añeja rivalidad, pero en resumen, no nos queremos nada. Y ganar es una cuestión de orgullo para ambas escuadras. Pero veamos cómo vienen los Vaqueros. Los Cowboys terminaron como líderes de la división este de la Conferencia Nacional con récord de 12 ganados y 5 perdidos. Terminaron como la ofensiva número 1 de la NFL, la 2 por aire y la 9 por tierra, anotando 31.2 puntos por partido. A la defensa fueron la 19 general, la 20 contra el pase y la 16 contra la corrida, y reciben 21.1 puntos por partido. Además, es la defensa que más balones robó en la temporada, con 34, y un diferencial de más 14. Cuentan con jugadores como Dak Prescott, Ezekiel Elliott, Trevon Diggs, CeeDee Lamb, DeMarcus Lawrence, Keenan Neal, Tony Pollard y claro, Micah Parsons. Un equipo que presenta un currículum impresionante, pero tengo mis serias dudas sobre su potencial, pues de sus 12 victorias, solo una fue contra un equipo de playoffs, que son los Patriotas. Perdieron contra Bucaneros, Jefes, Riders, Broncos y Cardenales. Y es que su temporada fue, digamos, muy sencilla contra rivales de mediocres a malos. Los Vaqueros no le ganan a equipos fuertes y me parece que San Francisco lo es. En este momento me atrevo a decir que somos el caballo negro de la Nacional y el equipo al que nadie quiere enfrentar. Pero ya veremos qué pasa el domingo. No hay rival pequeño y no podemos menospreciarlos ni ellos a nosotros. Estos juegos no son solo estadísticas y números. Estos juegos se juegan con algo más. Y ya lo dijo Jerry Rice, la postemporada es una nueva temporada. Será un agarrón y habrá que disfrutarlo al máximo y apoyar con todo a los 49 de San Francisco. Terminó la temporada regular y así quedaron las posiciones en la división oeste de la Conferencia Nacional. Como todos saben, los playoffs de la NFL comienzan esta semana, así que vamos a ver cómo quedaron las conferencias y los encuentros que se avecinan.
En la conferencia americana, los Titans son el número 1 y descansarán esta semana. El número 2 son los Chiefs. El número 3 son los Bills. El número 4, los Bengals. El número 5, los Raiders. El 6, los Patriots. Y el 7, los Steelers. El mejor récord recibe al peor. Por esta razón, Kansas City recibirá a Pittsburgh, Buffalo a Nueva Inglaterra y los Bengals a los Raiders. En la conferencia nacional, el número 1 son los Packers y descansan esta primera semana. El 2 son los Bucks. El 3, los Cowboys. El 4, los Rams. El 5, los Cardinals. El 6, los 49ers. Y el 7, los Eagles. Entonces, Tampa Bay recibe a Filadelfia, Dallas a San Francisco y los Rams reciben a Arizona. El partido de San Francisco será el domingo 16 de enero a las 15:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, en la casa de los Vaqueros. Cerramos la temporada regular con 9 aciertos y 7 errores, para un acumulado total de 149 a 95, pero vamos por la ronda de comodines. Comenzamos el sábado con los bengalíes recibiendo a los Raiders. Juego interesante, pero voy con los Bengals. Más tarde, Buffalo recibe a Nueva Inglaterra y creo que buscan la revancha. Nueva Inglaterra se va a casa. Gana Buffalo. Ya el domingo, los bucaneros darán cuenta de las Águilas en Tampa Bay. En la noche, los jefes retirarán a Ben Roethlisberger de la NFL. Primer playoff de lunes por la noche. Agarrón de carneros contra Cardenales. Lo ganan los Rams. El resultado de los 49ers contra los Cowboys lo vieron ayer en Twitch, si se lo perdieron, el sábado aquí en Canal 49. La Faithful Mundial, el lugar para todos los aficionados de corazón de los 49ers. Gracias a todos los que me comparten su pasión. Les dejo el correo en la pantalla para que sigan mandando sus imágenes. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón de unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners!
Llegamos al final de esta emisión de Playoffs en Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Twitch solamente como Canal 49. Ahí estoy todos los miércoles por ahí de las 6 de la tarde. Recuerden que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49 y puedan gozar de todos sus beneficios y regalos. Vamos a apoyar con todo a los 49 de San Francisco, señores. Ya son playoffs, es ganar o morir. Y el rival nada más y nada menos que los Vaqueros de Dallas en el Estadio de los Vaqueros. Así que vamos con todo este domingo, 3:30 de la tarde, señores. Nadie se puede quedar sin apoyar al equipo. ¡Vamos a ganar! Les mando un gran abrazo a todos. Cuídense mucho, mucha buena vibra. Y ya lo saben... ¡Go Niners!